Hola, hola, Sabor en Casa. Mi nombre es Gabriel Manzano. Hoy les vamos a enseñar a preparar una receta con pechuga de pollo, cocina creativa. Les invito a ver la lista de ingredientes, que son por acá les tenemos la pechuga de pollo. La cual extendemos, fileteamos bien. Dividimos en dos porciones. Agregamos sal. Pimienta y el diente de ajo lo majamos, lo cortamos bien fino de este, solo vamos a usar la mitad finamente picado para que quede bien extendido sobre nuestra pechuga. Una vez bien sazonado, dejamos un momentico, ¿verdad? Por acá tenemos un queso mozzarella, el cual vamos a cortar unos cubitos. Dos trozos. La colocamos dentro de cada porción, envolvemos nuestra pechuga. Ahora tenemos lonjas de tocineta, dividimos en dos. Y montamos nuestra pechuga de esta forma, con la parte abierta hacia abajo. Cruzamos acá con la otra mitad, volvemos a colocar encima y cruzamos. Me quedará así como un regalito envuelto. Seguimos con la otra pechuga, con la otra porción. Igual, dividimos la tocineta, una lonja debajo, colocamos nuestra porción, cubrimos y esta hacia abajo. Deben quedar así. Luego tenemos una sartén precalentada, la cual le colocamos una película de aceite suficiente, donde vamos a sellar nuestras pechugas. Tapamos para que haga una cocción tipo horno. Luego continuamos con la salsa. Le damos vuelta a nuestra pechuga, que vaya quedando así doradita. Y la tocineta va quedando bien pegada al corte de pechuga. Preparamos la salsa. Tengo sartén precalentada. Aquí agregamos el hulo, le quitamos la piel,
Mientras más maduro, mejor. Lo cortamos. Qué deliciosa fruta, ¿va? Agregamos panela con un poquito de agua. Panela, el hulo, un poquito de agua. Y dejamos reducir, que todos los sabores se unan. Listo, y ahí toca ya dejarla aquí. Listo, para poder hacer el montaje. Porque aquí esto requiere que se una todo. Se vuelve aquí como un puré. Acá tenemos nuestra salsa de lulo. Debe quedar como una miel. Lulo sin piel se tritura. Se le agrega panela, un toque de jengibre. Se dejan que reduzca, que vaya agarrando un color ámbar. Esta es la presentación de la salsa. Aquí lo que buscamos es la combinación de sabores. Lo cítrico, el pollo es una proteína que se puede mezclar muy bien con lo cítrico, al igual que el cerdo. Teniendo nuestra salsa y teniendo prealistados nuestros rollitos de pollo, terminamos la cocción de esta manera. Volvemos al fuego y bañamos con nuestra salsa de lulo. Y tapamos. Una cocción perfecta, una cocción como casi que al vacío, tipo horno. Bueno, aquí tenemos nuestra cocción perfecta. Procedemos al montaje del plato. Tenemos nuestra pechuga. La cubrimos con un poquito de salsa de lulo. Nos puede servir como decoración. Créanme, esta combinación de sabores muy deliciosa. Se pueden acompañar con arroz blanco, unas croquetas de yuca. Plato con ingredientes muy regional. Como les contaba, la receta de hoy, rollitos de pollo envueltos de tocineta, rellenos con queso mozzarella, cubierta con una salsa de lulo. Receta de Cocina Fusión. Les recuerdo, mi nombre es Gabriel Manzano. Pueden seguirme en las redes sociales bajo el nombre Chef a Domicilio Manzano. Un placer. Espero que preparen la receta.